A continuación, dará inicio la segunda parte del panel 3, denominado Protección de Datos Personales, Publicidad de Padrones Sindicales. La moderación de este panel estará a cargo del comisionado Joel Salas Suárez. Nos acompañan en la mesa Lucrecio Leines Medésigo, integrante del Comité Nacional de Vigilancia, Transparencia y Rendición de Resultados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Jorge Antonio Loyo Pérez, abogado postulante y profesor de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán. María Rebeca Félix Ruiz, directora jurídica y titular de la Unidad de Transparencia de Coparmex. Héctor Cuapio Ortiz, representante de la Unidad de Transparencia del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana. Y Julián Ernesto Pacheco Gutiérrez, titular de la Unidad de Transparencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE. Cedemos la palabra al comisionado Joel Salas Suárez. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Para mí es un gusto poder moderar este panel, esta segunda parte del panel que estuvo hace un rato, por lo cual agradezco a mi colega María Patricia Cursain la oportunidad de estar aquí hoy con ustedes. Y yo quisiera meterle un poco de practicismo a la discusión de este panel a partir de lo que ya comentaba Patricia en el inicio de la discusión en el evento inaugural, en donde hacía alusión a dos resoluciones que recientemente aprobamos aquí en el Pleno del INAI, en donde justamente estaban en contradicción o chocaban los dos derechos, el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales. Entonces, si no tienen inconveniente, me gustaría muy brevemente leer las resoluciones, más bien la solicitud de información, el recurso de revisión, que vean cómo finalmente fue la votación del Pleno. Como bien dijo ella, votamos, la mayoriteamos, fuimos 6-1, aún ahí hay posiciones divididas, pero creo que estas resoluciones nos permitirán entrar al fondo del asunto de esta tensión entre ambos derechos y que sirva nada más como introducción. Algunos de ustedes me imagino que traen definida una presentación, pero que pueda servir, por si les es útil, casos prácticos de los cuales ya resolvimos en el INAI. La primera, que es el recurso, como bien lo dijo Patricia, el 1308/17, y que fue en contra de la Secretaría de Economía. Un particular solicitó conocer los nombres y organización sindical de los beneficiarios de diversos estímulos de este sujeto obligado para el periodo 2014, 2015, 2016, y además precisó que requería la información mediante la Plataforma Nacional de Transparencia. El sujeto obligado, en respuesta, le entregó la relación de los nombres, pero sin desglosar el estímulo ni tampoco el año. Es ante esto que el particular presentó su recurso de revisión. Y ya en alegatos, el sujeto obligado modificó su respuesta y puso a disposición la información correspondiente a 609 fojas. Se instruyó finalmente modificar la respuesta y para que pusiese a disposición del particular la información completa, porque se entregó de manera incompleta, solicitando un informe y el impedimento justificado para no hacerlo y que ofrezca mediante la modalidad que se señaló. Y la votación del Pleno básicamente fue la comisionada Cursain en contra, 5 comisionados se manifestaron a favor, pero el argumento que utilizaron fue una prueba de interés público para que se venciera la confidencialidad de los nombres, y en el caso de un servidor, la votación, mi posicionamiento fue un voto particular porque consideraba que era innecesaria la prueba de interés público, dado que esta información está contenida como una obligación de transparencia. El otro recurso tiene que ver con también la solicitud que se le hizo en, el 2017/17,
al Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Y aquí se le pidió conocer diversa información del sindicato, entre la cual destacan el padrón de socios, las prestaciones que se otorgan a sus agremiados y el listo y la lista que acredita la entrega de los mismos. Y la resolución terminó con una votación muy similar. La comisionada Cursain en contra, 5 comisionados a favor mediante la prueba de interés público de que se entregara la información y en el caso de un servidor con voto particular en el sentido de que dado que está considerada como una obligación de transparencia, pues no era necesaria hacer esta ponderación. Sin duda un tema apasionante, un tema que nos implica analizar las dos disposiciones de los dos derechos que titula este panel y pues para ello contamos y es un gusto poder tener a 3 responsables de los comités de transparencia de 3 sindicatos, bueno prácticamente 4 si la Coparmex la entendemos también como un sindicato y en ese sentido me permitiría en primera instancia darle la palabra a Rebeca, quien es la titular justo de la unidad de transparencia de la Coparmex. Rebeca tiene pues, una amplia experiencia en este tema, fue secretaria ejecutiva del órgano garante de Baja California Sur y se desempeñó también como la titular de la unidad de transparencia de la Universidad de Baja California y ahora está en Coparmex. Rebeca, tienes la palabra hasta por 15 minutos. Muchas gracias. Hice una breve presentación, no sé si esté disponible para que nos sirva como guía el día de hoy y podernos ubicar un poco en el tema. Bueno, en lo que se ubica la presentación, sí es bien interesante el tema que hoy nos ocupa y antes de ello pues quisiera agradecer la invitación y sobre todo esta apertura del INAI de escuchar a los sujetos obligados respecto de este tipo de debates. No está. Bueno, quisiera iniciar con hacer una breve reseña de lo que ha sido la evolución de Transparencia México para poder entender el conflicto que hoy se nos presenta en esta mesa de debates. Y bueno, debemos de entender que la transparencia fue creada precisamente como un instrumento ciudadano para que nuestro gobernante nos rindan cuentas. Fue y es considerada como una herramienta de combate a la corrupción, porque anteriormente era muy difícil que los gobiernos rindieran cuenta a los ciudadanos. Por lo tanto, transparencia, dato personal, información reservada, información confidencial, eran conceptos que no nos eran familiares sino hasta hace apenas 15 años. Entonces, hoy sabemos que ya nuestros gobernantes y todos los servidores públicos están obligados a rendirnos cuentas, pero también sabemos que esto se traduce en un derecho ciudadano de poder exigir cuentas, pero a su vez de que se nos garantice la protección de datos personales. Y precisamente esta es una limitación al derecho de acceso a la información pública, es decir, este no es un derecho absoluto. El primer ejercicio que vemos como reconocimiento a esta herramienta ciudadana surgió en el año de 1977, en donde por ahí ya se menciona en la Constitución que precisamente el ciudadano tiene derecho a conocer. Pero fue hasta el año 2002 cuando se promulga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en donde ya podemos ver con más precisión los procedimientos y mecanismos para garantizar el derecho de acceso a la información y garantizar la protección de datos personales. Pero recordemos que solamente fue del orden federal. Dado que por aquellos años la transparencia era todavía muy reciente para poder definir que estábamos implementando una cultura de transparencia, y con la finalidad de que los estados contaran con leyes homologadas en el tema, es que en el entonces IFAE solicitó al Centro de Investigación y Docencias Económicas la elaboración del Código de Buenas Prácticas y Alternativas para elaborar leyes de transparencia en los estados
en México. De esta manera, se podría garantizar de una manera homogénea este derecho de acceso a la información. ¿Qué es lo que se decía los expertos en aquel tiempo en cuanto a los sindicatos? Los sindicatos se recomendaban que fueran sujetos obligados indirectos, es decir, que cuando recibían recursos públicos, ellos directamente no iban a rendir cuentas a la sociedad, sino que iba a ser por conducto del ente público que le haya asignado ese recurso. La justificación se atendía a razones prácticas y evitar cargas regulatorias y excesivas e incumplibles para las personas privadas. Pero bueno, esto evolucionó, encontramos que en el 2007 se presenta otra modificación a la Constitución para establecer reglas generales y establecer condiciones similares en todos los niveles de gobiernos. Donde viene ya la gran revolución y donde podemos decir que los ciudadanos ya estamos inicios de una verdadera cultura de transparencia fue en el año 2014, al modificarse el artículo 6 constitucional. Y aquí es donde ya se establece la creación de un organismo autónomo que protegiera y garantizara a todos los ciudadanos del derecho de este acceso a la información, pero también se establecieron reglas y límites a este derecho no absoluto, que precisamente la información reservada y la información confidencial. Y se amplió de manera adicional el catálogo de sujetos obligados de tal manera que se reconoció como sujetos obligados directos a los sindicatos, a los partidos políticos y a los fideicomisos. Posteriormente, viene en el 2015 la promulgación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya como ley reglamentaria a este artículo 6 constitucional. Y bueno, se replica garantizar el derecho de acceso a la información, la protección de datos personales y el límite de este derecho. Sí es importante determinar que este derecho no es absoluto porque muchas veces los ciudadanos pensamos que nos tienen que dar todos los que nos pidan y no es así. Más adelante explicaremos por qué es la razón de este tipo de limitaciones. Pero bueno, esto es lo que estaba pasando a nivel de transparencia, pero ¿qué se estaba sucediendo en cuanto a la protección de datos personales? Aquí hubo ejercicios o foros internacionales como el llamado Propuesta de Declaraciones de Principio de Privacidad y Protección de Datos Personales en las Américas, y la ODE se pronunció al publicar las directrices sobre protección de la privacidad y flujos transfronterizos de datos personales. Entonces es que en el 2010 ya surge la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Recordemos que los sindicatos, no obstante de estar obligados por el uso del recurso público que se le asigna, no en toda su estructura, solamente por lo que hacen el recurso público, es del ámbito privado. En el 2017 se publica la Ley General de Protección de Datos Personales en poder de sujetos obligados. Pues bien, retomemos entonces un poco lo que dice la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. Dice que todos los sujetos obligados tienen obligaciones comunes, obligaciones generales y obligaciones particulares. En el caso particular de los sindicatos, solo serán sujetos obligados en la medida que reciban recursos públicos. Es decir, si el sindicato no recibe recursos públicos, sigue manteniendo su ámbito de privacidad en todos sus aspectos. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones que tenemos que cumplir al día de hoy? Al día de hoy tenemos que cumplir lo que dice el artículo 24. ¿Y qué es lo que nos dice el artículo 24? Tiene un comité de transparencia, tiene una unidad de transparencia, tienes que acatar las indicaciones, resoluciones del INAI, tienes que capacitar. El 70 me voy a detener un poco porque habla de 48 fracciones, pero de esas 48 fracciones, recordemos que los sujetos obligados son una gama de naturaleza jurídica cada uno de ellos.
Los sindicatos no se le puede homologar lo mismo que un ente público, una secretaría, por ejemplo. Entonces, el Sistema Nacional de Transparencia lo que determinó es la creación de tabla de aplicabilidad, de tal manera que de esas 48 fracciones solo son competencia 17 para los sindicatos. ¿Y qué es lo que significa esto? Que viene información pública que se tiene que dar a conocer tanto en el Portal Nacional de Transparencia como en los portales internet que tenemos los propios sindicatos ya por obligación. Y todavía me detengo aquí un poquito mucho y aclaro, Coparmex está cumpliendo cabalmente con sus obligaciones de transparencia, pero por su naturaleza jurídica como sindicato patronal, pues todavía estamos trabajando conjuntamente en el INAI en estas 17 obligaciones. Hasta aquí yo creo que ya podemos establecer un punto de debate en esta mesa que hoy nos han sido invitadas. En esta lámina podemos ver que estamos ante la presencia de dos derechos fundamentales, el derecho de acceso a la información pública y el derecho de asociación sindical. Por una parte tenemos, abre la información, en el artículo 78 obliga a las autoridades laborales a decir, da a conocer tu padrón de socio. Y en el 79 le dice a los sindicatos, cumple con el artículo 78, pero como que yo creo no nos quedó muy claro con la decir que se publique el padrón de sindicato, que lo vuelven a repetir en el 79. Pero esto choca con lo que dice el acceso restringido, protección de datos personales. ¿Y qué es lo que no dice? No dice que el dato personal es cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Y aún más no dice, protege la información de todos los datos de las personas sensibles. Entre eso podemos ver la afiliación sindical. Bien, ¿por qué? Porque en caso de un uso indebido puede dar origen a discriminación o que conlleve a un riesgo grave para la persona. Como me quedan, yo creo que 3 minutos, me voy a pasar rápidamente a lo que sería un poco mis conclusiones. Bien, en este choque de derechos fundamentales sí llama la atención y quisiera que se tomara en consideración la Declaración Universal de los Derechos Humanos que fue promulgada en el año de 1948, en donde nos dice de manera muy expresa que todos los estados están obligados a tener un régimen de derecho que proteja los datos, es decir, si por legalidad o nuestras leyes nos dicen que demos a conocer un dato personal, entonces tendremos que modificar o reflexionar sobre el contenido de esta ley, porque va contrario a lo que nos determina de proteger tus datos personales. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada y toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica. En cuanto a la libertad sindical, también la tenemos en el convenio de la OIT, en el convenio número 87. Entonces, ahora, brincándome un poquito lo que es la teoría de la Ley Federal del Trabajo, que yo creo mis compañeros lo tocarán, creemos que sí debe de considerarse el nombre de los socios como un dato confidencial, un dato personal sensible, porque si yo como sindicato recibo recurso público y lo que está al escrutinio o del interés público es saber cómo lo utilicé, para qué requieren el nombre de los socios y para qué me obligan a mí mediante una ley violentar el ámbito de la vida privada de los agremiados. Aquí surgen algunas preguntas que quiero dejar en la mesa. Cabría preguntar, ¿quién responderá por los daños y prejuicio causado a una persona por la divulgación de sus datos personales? ¿El sindicato que por ley lo obliga a divulgar el dato personal? ¿La autoridad laboral que está obligada a publicarlo por la ley general? ¿El INAI como corresponsal al aplicar la ley general? Bueno, concluyo ya en mi último minuto de participación que el nombre de la persona ligada al nombre de un sindicato debe de recibir el tratamiento de dato personal sensible, por lo tanto considerarse como información confidencial. La antinomia o conflicto de intereses o conflicto de leyes que existe y que acaba de ser expuesto
debe de prevalecer aquella ley que protege la integridad y la vida de la persona, ya que constituye un límite del derecho no absoluto del derecho de acceso a la información pública, es decir, prevalecer el concepto de dato personal sensible considerado en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. Y bueno, creemos en cuanto a las resoluciones que emitió el INAI, el interés debe de ir solamente en lo que hace al uso de recursos públicos que se le otorgan a los sindicatos. Muchas gracias, Rebeca. Creo que bueno, ya revela muy bien esta tensión en donde en efecto en el artículo tercero de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesiones Particulares, en la fracción cuarta, sí se establece la afiliación sindical como un dato personal sensible, pero nos enfrentamos a esta contradicción en donde evidentemente esta ley fue publicada previo a la reforma a la Ley General, y yo creo que va a ser una de las conclusiones de este debate, la necesidad de hacerle una reforma a una de las dos leyes, ya bien sea la de acceso o a la de protección de datos en posesión de particulares, pero bueno, no me aventuro a hacer ninguna conclusión de la exposición que ya nos hizo Rebeca, y ahora le daría la palabra a Jorge Loyo Pérez, quien tiene una gran trayectoria académica y profesional justamente en temas laborales. Es abogado, licenciado en Derecho, y luego tuvo una maestría y un doctorado en Derecho Laboral. También ha trabajado en varios despachos, señalo tan solo un par: Guadarrama, Proalcalba, Loyo y Asociados, y ha sido fundador de despachos como Espinosa de los Monteros, y ha trabajado también o asesorado a la Confederación de Trabajadores y Campesinos, entre otros. También ha tenido y tiene una experiencia docente muy interesante, por lo cual yo creo que va a alimentar con vehemencia este debate. Jorge, tienes la palabra hasta por 15 minutos. Muchas gracias, comisionado. Antes que nada, le quiero agradecer a la doctora Cursain que me haya dado el privilegio de venir aquí a platicar un rato con ustedes. Yo tengo una óptica distinta, o no soy parte del sistema exclusivo de acceso a la información o la de protección de datos personales. Sin embargo, en mi experiencia, pues practico estos derechos y los defiendo también. Yo creo que el gran problema al que nos enfrentamos es que son dos derechos de rango constitucional y de desarrollo legal con un punto de conexión. La divulgación por las autoridades públicas, incluyendo sindicatos, de información que contienen datos personales. Aquí el problema, yo creo que no ha sido visto desde el punto de vista de las técnicas de interpretación de la Constitución. Creo que le ha hecho falta en esas dos resoluciones, que yo no comparto la conclusión mayoritaria, les ha hecho falta ver la constitución política como un conjunto de normas. Y dentro de ese conjunto de normas, los derechos fundamentales que están implícitos o que se tienen que abordar. Yo desde la plática previa con alguno de los compañeros de esta mesa, les decía que yo sí veo un tema terrible del derecho a la no discriminación que se vulnera con estas resoluciones. En mi experiencia profesional recibo continuamente llamadas de algunos clientes que hemos atendido en el despacho y otros que no los hemos atendido, en el que habiendo tramitado un juicio de carácter laboral, a través de la divulgación de información que aparentemente era pública, que era su participación en juicios de carácter laboral, en el que fueron accionantes, curiosamente en un proceso de selección, que ya está avanzado, son rechazados o no son admitidos en el trabajo por esta circunstancia. ¿Qué quiere decir esto? Que la información pública de los trabajadores, su nombre, su filiación sindical, haber participado o no en un proceso jurisdiccional, puede traducirle en un fenómeno de discriminación para acceso, permanencia en el trabajo. Inclusive puede ocasionar su separación. Yo no quiero ver que un sindicato que no esté de acuerdo con otro sindicato que a lo mejor sea más representativo, no opte por pedir la separación de un miembro en el caso que tenga intereses opuestos precisamente por pertenecer a un sindicato. Yo en lo personal tengo una experiencia curiosa en la que participé alguna vez en un cargo sindical dentro del sindicato que también participo, que es una asociación sindical de profesores de la UNAM,
y participé en una de las secciones en un proceso de elección y curiosamente, habiendo sido profesor más de 25 años de una universidad privada, inmediatamente vi en las redes públicas cómo se me señalaba en ese proceso y se informaba al jefe del departamento que yo tenía estas acciones sindicalistas. No tuvo ninguna consecuencia, pero me sentí señalado, etiquetado, discriminado. Entonces, yo creo que definitivamente este tema de la protección de datos personales y de datos sensibles, de la privacidad, de estos datos que son confidenciales, de estos datos que son reservados, pues tiene que tener un tratamiento, una conexión. A mí me llamó mucho la atención, ahora que me puse a estudiar, porque me pusieron a estudiar evidentemente, cómo se separó la mesa anterior de esta. Es el mismo tema. Es curioso porque debe haber una armonía perfecta entre el derecho a la información pública y la protección de datos personales sensibles. Este es un fenómeno que no solamente se presenta en México, se presenta en muchas latitudes, en la Comunidad Europea, en Estados Unidos, en Canadá y en otros lugares, unos de muchísima avanzada, como sucede aquí en México, en el que nos encontramos que la misma institución administrativa, que además es un organismo constitucional autónomo, tiene en su poder la aplicación de ambas leyes, que en su momento pues debe de ponderar. Aquí el tema es que efectivamente existe esta actividad que de repente hacen nuestros representantes, no todos, pero una gran mayoría, nuestros diputados y nuestros senadores, que hacen leyes sin conocimiento de causa y que no se dan cuenta de estos problemas graves y que no le ponen ninguna prueba ni escuchan muchas veces foros como este, que por cierto, que bueno que se lleven a cabo y que de alguna forma intervengan tantos participantes de diferentes sectores para decir su verdad. Yo creo que en este medio en el que estamos en un momento en el que hay un estado de malestar, en el que existe un derecho al trabajo mexicano que se dedica a mantener o contener los aumentos salariales en general y en el que los trabajadores mexicanos somos unos de los más depauperados en el tema salarial, en el que ha habido una pérdida de poder adquisitivo enorme, en el que la sindicación real del 8%, quitando los contratos colectivos de protección, podría hablarse del 1 o del 2%, yo creo que es un despropósito lastimar a los trabajadores, incluyendo sus nombres o su afiliación sindical en una información pública. Y digo que es un despropósito porque me tocó, por cosas del destino, ser asesor del gobierno de Canadá en la queja CAN 2011. Y en esta queja tuve oportunidad de participar o de abordar un expediente muy interesante en el que uno de los capítulos de queja más importantes era la discriminación de los trabajadores que, habiendo participado o formado parte del ESME, en la vida laboral había un propósito de que no consiguieran una nueva fuente de trabajo. O sea, había un fenómeno de discriminación por el solo hecho de haber pertenecido a este sindicato. Entonces, en mi opinión, yo creo que sí tiene que haber un tamiz específico de ponderación y que se puede utilizar cualquiera de los mecanismos que ya se encuentran en nuestro sistema jurídico y que se encuentran en otros sistemas jurídicos. Tiene que haber una justificación, desde mi punto de vista, muy obvia para incluir el nombre de un trabajador individualmente considerado, no de estos que ocupan cargos y carteras y que tienen una función específica o que de alguna forma… vamos a decir que sí lo hacen, porque yo también podría cuestionar eso, utilizan recursos públicos. Yo creo que había que cuestionar desde ese punto de vista cuál es la justificación de interés público, de daño, de trascendencia para incluir su nombre. Yo creo que tendrían que tener derecho, primero, no ejercer estos derechos arco maravillosos que están en el artículo 6 constitucional, en donde ya se provocó el daño, ya se provocó el daño y que después lo voy a tratar de disminuir, pero ya se provocó el daño, sino que antes de que en su momento puedan ser publicados esta información, se me pregunte a mí, trabajador afiliado, si en su momento tengo deseos de que sea publicada esta información y en su caso que se vuelva una cuestión de justificación de este interés público para que se pueda abordar esta información. Yo, en mi manera personal de ver las cosas,
Creo que desde hace muchos años, no recientemente, estoy hablando desde los años 90, a lo mejor un poco antes, existe una tendencia antisindical en este país. Yo creo que sí existe una posición gubernamental que en lugar de permitir la negociación colectiva y la sindicación real, el ejercicio del derecho a huelga, está en contra de estos derechos. Entonces, yo sí creo que, a pesar de que la transparencia interna o endógena y que la transparencia externa, siempre y cuando esté justificada la información que tenga que ver con esta materia, es muy buena. Yo creo que la intención original de quienes iniciaron estos procedimientos para incluir a los sindicatos dentro del tema de obligados de información pública fue para debilitarlos. De una manera legal, yo creo que en la parte donde los líderes sindicales son investigados, son espiados, son observados como alguien de interés público, siempre ha existido. Pero qué mejor que tener un camino legal para golpearlos. Yo creo que de por sí existe una problemática real por nuestra estructura y nuestra historia en cuanto al sindicalismo efectivo real. Yo creo que debilitarlos de esta manera en el que yo puedo discriminar a un trabajador por formar parte de un sindicato, va a debilitar más este proceso. Y finalmente, yo estoy convencido junto con el Plan Global de Empleo que una de las mejores formas de distribuir la riqueza en este país, que lo necesita urgentemente, es precisamente permitir estos medios de acción del sindicalismo. Y estos no se pueden dar de forma aislada, tienen que contar con el derecho a que se formen como sindicatos, los trabajadores que se organicen, el derecho a la negociación colectiva, y no pueden hacer nada sin los medios de acción directo, entre ellos el ejercicio de la huelga y el estallamiento de las huelgas. A mí me llama la atención que la bandera de este gobierno sea el cero estallamiento en no sé cuántos meses de huelgas en materia federal, cuando resulta que Alemania es el país con más huelgas estalladas del mundo y Canadá es el cuarto país con más huelgas estalladas, y ni en nada les afecta la inversión ni en sus economías, al contrario. Existe una repartición o una distribución de la riqueza que permite tener una economía que sí consuma en el mercado interno y que no estén con salarios paupérrimos como los que estamos viviendo. Entonces, parte del apuntalamiento de este derecho al trabajo, a permanecer en el trabajo, tiene que ver informar o no dar armas a alguien que me pueda discriminar. Y a mí la verdad es de las cosas que no me pueden decir que aquí en México existe una cultura sindical por parte de los patrones. Los patrones ven a los sindicatos como su peor enemigo, no los ven como sucede en Europa, como alguien necesario que puede con buenas relaciones llegar a un propósito común en la parte donde tienen el mismo propósito y finalmente prosperar. Aquí se les ve como si fuera la rabia. Y dentro de ese propósito, yo sí he visto y lo he palpado y tengo esa experiencia que un trabajador cuando intenta formar un sindicato, cuando se afilia a un sindicato, cuando pertenece a determinada organización, uno de los efectos principales es la discriminación, que no solamente se da aquí, se da en otros lugares. El otro día un conferencista, Lance Compa, nos decía que estos fenómenos de discriminación no son exclusivos de México, que también se dan allá. Y que los procesos para restaurar los derechos de estos trabajadores discriminados por motivo sindical duran hasta 4 años y medio. Aquí el tema fino es que debe de existir una armonía entre las razones fácticas y un procedimiento que permita abordar esta problemática, que creo que tampoco es exclusiva de los sindicatos. Una de las quejas escuché tiene que ver con quiénes son los beneficiarios, a quién le gustaría salir en una publicación que hoy en día tenemos que entender que nuestra realidad actual no solamente son los documentos impresos, es esta red de redes que nosotros hacemos clic o doble clic y que nos lleva a toda la información. Nosotros tenemos derecho al olvido, derecho a no estar en Google o cualquier otro motor de búsqueda al primer clic y que esa información se utilice para demeritar nuestros derechos fundamentales. Aquí me gustaría hacer énfasis que sería interesante abordar los fenómenos de derecho comparado que se han dado en las diferentes latitudes para aprender de ellas, que no dudo que cuando se elaboraron las leyes al respecto se hayan analizado, pero que por conveniencia política creo que no fue opción para aplicar en nuestro sistema jurídico.
Finalmente, yo estoy convencido que nada sirve, salvo que exista una justificación muy importante, y estoy hablando en la parte exógena, no hacia adentro de los sindicatos, de andar descubriendo a los trabajadores que pertenecen a un sindicato que finalmente van a ser lastimados en sus derechos fundamentales, y hablo del artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, hablo del artículo 87, hablo de todas las cláusulas, inclusive el artículo primero constitucional, que hablan del derecho a la no discriminación. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Creo que aporta un elemento fundamental, como el derecho de acceso a la información no se convierte en un instrumento para hacer vulnerable el derecho a la no discriminación. Y bueno, es un tema que incluso en la propia defensa de su argumentación, la comisionada Cousin esbozó y que pues, es parte de la discusión que creo que debe de alimentar el día de hoy este panel. Ahora le cedo la palabra a Julio Ernesto Pacheco Gutiérrez, quien se desempeña como el titular de la Unidad de Transparencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE, sin duda uno de los sindicatos más grandes que debe haber en el país y que creo que va a tener mucho que aportar también a esta discusión. Tiene la palabra Julián hasta por 15 minutos. Sí, buenas tardes, compañeras, compañeros. Agradezco de antemano la invitación y la oportunidad que dan a nuestra organización sindical para estar presente en este foro, en este debate. Acudo representación del presidente del Comité Ejecutivo Nacional, licenciado Luis Miguel Victoria Ranfla, y a quien manda el saludo y agradecimiento a esta invitación de parte de las doctoras Cursain y Sandoval, que nos han considerado para participar y expresar aquí nuestra posición. Desde luego tenemos preparada pues una reseña que comprende cuatro partes fundamentales. La primera es en retomar, desde luego sintéticamente, lo que establece la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, sin irnos al detalle de todo el articulado tal cual, sino meramente la síntesis para ubicarnos en ello, y después compartir con ustedes dos análisis que nos parecieron interesantes, que refuerzan más que nada, van en el sentido de nuestra posición y de los panelistas que aquí también lo han expresado con antelación. El artículo primero de esta Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, del 5 de julio de 2010, publicada en el Diario Oficial en ese entonces, en su artículo primero, y decía resumidamente, dice que tiene por objeto la protección de datos personales en posesión de los particulares a efecto de garantizar la privacidad, etcétera, etcétera. El artículo 3 de esa misma disposición nos dice que para efectos de esa ley se entenderá en la fracción quinta datos personales, la información concerniente a una persona física identificada o identificable. Y en la sexta, fracción sexta, señala datos personales sensibles, que es lo que aquí hemos estado comentando. Aquellos datos personales que afecten a la esfera más íntima de su titular o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación, con lo que acaban de señalar, o conlleve un riesgo grave para este. Se consideran sensibles y enumera muchos otros, entre ellos la afiliación sindical, las opiniones políticas, etc. En su artículo 8, esta ley marca que todo tratamiento de datos personales estará sujeto al consentimiento de su titular. En este caso, pues estamos hablando de los afiliados del sindicato, miembros de la organización. El consentimiento será expreso cuando la voluntad se manifieste verbalmente, por escrito o por medios electrónicos, entre otros más. Y el artículo 9 dice, tratándose de datos personales sensibles, el responsable deberá obtener el consentimiento expreso y por escrito del titular para su tratamiento a través de su firma autógrafa, firma electrónica, etcétera, etcétera. No podrán, en otro párrafo señala,
crearse bases de datos que contengan datos personales sensibles sin que se justifique la creación de las mismas para finalidades legítimas, concretas y acordes con las actividades o fines explícitos que persigue el sujeto regulado. Y aquí me pregunto, si nosotros estamos respondiendo solicitudes de información de anónimos que acaban de nacer el 1 de enero de 2017, que ni siquiera se identifican, y les estamos dando respuesta, ¿qué razón tiene que publiquemos nuestros datos de los trabajadores? Me parece totalmente incongruente que por un lado en esta área de responder a las solicitudes de información, sí atendamos a muchos anónimos o seudónimos con identificaciones falsas, porque la mayoría no se identifica como lo es, y les estamos dando respuesta. Entonces, a ellos mismos les vamos a todavía a dar a conocer los nombres de nuestros trabajadores agremiados, poniéndolos en riesgo de la muy alta dosis o tesis o, como diríamos, muy grave situación de inseguridad que prevalece en este país, aparte de la discriminación que aquí se ha comentado. De los dos trabajos que quiero hacer mención aquí, reseño, en primer término, una referencia que capto de un boletín electrónico de transparencia del año 5, número 2, de abril-junio de 2015, en relación al cumplimiento de las obligaciones de transparencia y la protección de datos personales en la nueva ley de transparencia y acceso a la información pública. Esto es una aportación que hizo la maestra Diana Paola González Mendoza. Y pues obviamente, en obvio de tiempo, pues es un extracto que me pareció muy importante. Ella señala que en los últimos años se han efectuado reformas importantes en materia de derechos fundamentales, mayor protección a los derechos de acceso a la información pública y al de protección de datos personales. A nivel nacional, el derecho de acceso a la información pública está contenido en el artículo 6 de la Constitución, que debe ser entendido en una doble dimensión. Por un lado, la autoridad pública tiene la obligación de suministrar información y hacerla accesible. Por el otro, el ciudadano tiene el derecho a acceder y recibir información en posesión del Estado o cualquier ente de naturaleza pública o privada que obtenga y maneje fondos públicos. Curiosamente, nuestra organización maneja muy pocos recursos públicos, y son recursos públicos que se manejan exclusivamente para atender prestaciones consagradas en las condiciones generales de trabajo, que se van a distribuir entre los propios trabajadores. Es lo único que maneja el sindicato del ISSSTE. Anualmente, 19 millones de pesos para los eventos del Día de las Madres, del Día del Niño y del Día del Trabajador del ISSSTE. Y 10 millones de pesos que también da el ISSSTE, en base a un artículo de las condiciones generales de trabajo, para actividades sociales, culturales y deportivas, pero para los trabajadores. Todo eso se distribuye entre las 48 secciones que agrupa nuestra organización. Es todo lo que se maneja como recursos públicos, y con esto habrá que estar ahí sacando y publicitando los nombres de los más de 80 mil trabajadores que tenemos en la organización. Que pues evidentemente nosotros creemos que en aras de esa defensa que nos establece el objeto del sindicato, el estudio, mejoramiento y defensa de los intereses comunes de los trabajadores, pues evidentemente como que no tenemos esa disposición de estarles publicitando y sobre todo exponiéndolos a esa inseguridad y a esa discriminación que acabamos de comentar. Decía pues que la transparencia en una sociedad es un avance en contra de la cultura del oscurantismo en la administración pública, lo cual nos beneficia a todos. El 4 de mayo de 2015 se publicó esta Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual desarrolla el artículo sexto constitucional. La información en posesión de sujetos obligados y la obligación a hacerla pública y accesible a cualquier persona debe presentar especial atención
aquello que contenga datos de carácter personal, debido a su protección constitucional como derecho fundamental. Ningún derecho es absoluto y que estos se encuentren limitados por otros derechos fundamentales. Artículo 6, apartado A, fracción 2, contempla el derecho de acceso a la información correspondiente a la vida privada y datos personales, que estará protegida en concordancia con la protección constitucional del derecho a la protección de datos establecido en el artículo 16, segundo párrafo. El artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que tendrá la calidad de información confidencial la relativa a aquella que contenga datos personales para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a esta información. Se requerirá el consentimiento de los titulares de dichos datos. El artículo 120 de la misma ley señala los casos en los que no se necesita el consentimiento de los titulares de la información confidencial, siendo uno, que la información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; dos, que la información tenga por ley carácter de pública; tres, que exista una orden judicial; cuatro, por razones de seguridad nacional, salubridad general o proteger derechos de terceros; y cinco, cuando se transmita entre sujetos obligados. Los datos personales, por definición de la propia ley, son aquellos que no identifican o nos hacen identificables, es decir, que dicha información ayuda a la confección del perfil de la persona. Los sujetos obligados deben de poner a disposición de los particulares, haciendo uso de los sitios de Internet, información de conformidad con sus obligaciones de transparencia. Sin embargo, al mismo tiempo son responsables de los datos personales en su posesión. Encontramos dentro de las obligaciones específicas de transparencia datos que pueden llegar a ser considerados como datos personales sensibles, tales como, ya decíamos, el padrón de afiliados o militantes de los partidos políticos; dos, el padrón de socios sindicales, cuyos responsables sujetos obligados son los sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos, los cuales por su contenido son susceptibles a la creación de un perfil sobre las preferencias ideológicas del titular de la información, tanto sindicales como políticas, que sea el caso, lo cual hace factible la posible discriminación a las personas cuyo nombre figure en el contenido de esos documentos, en ejercicio de otros derechos, como el de afiliarse libre individualmente a algún partido político, de asociarse a algún sindicato. Debe de hacerse un análisis de los fines que persigue la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública como una herramienta efectiva que promueva la participación ciudadana y, por ende, se desemboque en una rendición de cuentas efectiva en desarrollo del artículo 6 constitucional, por lo que los datos como el padrón de socios sindicales, como de los afiliados a partidos políticos, pueden resultar excesivos y desproporcionados. No son necesarios los datos que permitan un perfil sindical o político con los fines del derecho al acceso a la información, que no es más que proporcional a la ciudadanía, cómo se lleva a cabo el manejo de fondos públicos, de ya la actuación por parte del Estado. Los entes públicos o privados, o los que se proporcionan fondos de naturaleza pública, la Ley General de Transparencia, bajo esta perspectiva, incapacita injustificadamente el ejercicio del derecho a la protección de los datos personales protegido constitucionalmente. Por esto resulta necesario el hecho que intentemos proteger de manera adecuada el derecho a la protección de datos personales. Y en obvio de tiempo, pues omito en la otra síntesis para remitirme nada más a una conclusión. Como podrán observar, en lo antes expuesto, la aplicación para los sindicatos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, publicada en el Diario Oficial el 5 de julio de 2010, define como datos personales sensibles los referidos en el artículo 3, fracción 6, entre las que se encuentra revelar aspectos como la afiliación sindical. Asimismo, su artículo 9 establece que, tratándose de este tipo de datos, el responsable deberá obtener el consentimiento expreso y por escrito del titular de los datos para su obtención, uso, divulgación, almacenamiento, etcétera, a través de su firma autógrafa, firma electrónica o cualquier mecanismo de autenticación, situación que, al conformar la base de datos de los socios, se opone a lo estipulado
en el artículo 79, fracción tercera de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que obliga a los sindicatos a mantener actualizada y accesible de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet los padrones de sus socios, entendiéndose estos como sus miembros o afiliados. Por tales motivos, la afiliación de nuestros miembros, concretamente de los trabajadores del ISSSTE, siendo datos personales sensibles, y dado que la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares exige autorización manifiesta del titular para que sus datos personales sensibles sean tratados o divulgados, adicionalmente de razones preocupantes ante lo que ya mencionábamos, de inseguridad que padecemos en el país, concluimos que nuestra posición al respecto es que nuestro padrón de afiliados o socios es confidencial y, por tanto, no debe ser publicado. Bien, en este sentido, nos remitiríamos a solicitar que de estas conclusiones se pudiera incluir que se modificara la Ley General y Ley Federal de Transparencia, porque además que se unifique una sola ley, no entiendo por qué Ley General y Ley Federal, y casi tienen lo mismo, la misma gata revolcada las dos. Igual sucede con dos leyes de protección de datos personales, una en posición de particulares, otra de sujetos obligados. Pues es un desorden esto que habrá que regularlo bien. ¿No les parece? Gracias. Muchas gracias, Julián. Ahora le cedería la voz a Héctor Cuapio, quien es el representante de la Unidad de Transparencia del SUTERMA. Hasta por 15 minutos, por favor. Muchas gracias y muy buenas tardes. Antes de empezar con la ponencia que me han encomendado dirigir a ustedes, quisiera manifestarles el saludo que nuestro secretario general, desde luego, les presenta con el debido respeto a todos ustedes, agradeciéndole a todos los organizadores, particularmente a los comisionados, el habernos dispensado el poder estar directamente compartiendo con ustedes este tema tan importante y tan interesante. Lo mismo en términos de la titular del Departamento de Transparencia del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, quien por motivos de salud no pudo estar con todos ustedes, pero que desde luego hace votos porque los trabajos se lleven a cabo en los mejores términos, y ella desea que en algún momento se pueda platicar de valores humanos tan necesarios en esta época. La ponencia que presento a ustedes se llama La entrega de datos sensibles de los trabajadores constituye una amenaza sin límites. Y dice así: el programa de este foro señala como objetivo abrir un espacio de diálogo entre autoridades en materia de transparencia, autoridades laborales, representantes sindicales, trabajadores, académicos, organizaciones de la sociedad civil y público en general. Esto para conocer la regulación en materia de protección de datos personales en las relaciones laborales. Bueno, con ese espíritu, debemos mencionar que en diversos sindicatos de nuestro país se manifiesta una preocupación sobre el manejo que debe brindarse a los datos de sus afiliados. Por una parte, la legislación en materia de transparencia ordena la divulgación de los padrones sindicales, pero por otra, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares establece que dicha afiliación es un dato personal sensible, es decir, confidencial. A la vista de lo expresado, notamos que se trata de una contradicción. A los sindicatos se nos coloca ante una incompatibilidad entre dos proposiciones o valores de verdad. Y lo que es peor, se nos amaga con imponer sanciones si no se cumplen con esas disposiciones. Ante esto, que consideramos un equívoco, la actuación de los trabajadores electricistas afiliados al Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana opta
por un juicio único, que es el resultado de nuestros tiempos, así como de la forma y condiciones en que se desarrolla esta sociedad. Todos ustedes saben que la inseguridad constituye uno de los grandes problemas de México. Se manifiesta en dos formas. Uno, la inseguridad que vive cotidianamente la población, afectada por el aumento de los delitos. Y dos, por el auge, lamentablemente, que tiene el narcotráfico. Todo esto se manifiesta en una creciente violencia que nos coloca ante un Estado fallido, donde las estructuras de seguridad, inteligencia y justicia se encuentran sobrepasadas y altamente corrompidas. Bajo este sistema de referencia, este sindicato aclara que por el momento no deseamos enjuiciar ninguno de los fundamentos legales del entramado que nos ocupa. Mucho menos queremos juzgar las regulaciones internacionales, tampoco la Declaración Universal de los Derechos Humanos o la Convención Americana sobre Derechos. Eso no lo discutimos. Solo deseamos destacar aquellos elementos que a nuestro juicio están ausentes para establecer un real y verdadero sistema de referencia. Cuando uno desea medir y juzgar, debe tenerse un sistema de referencia. Sin ello, eso no es posible. En nuestro caso, este sistema de referencia se desprende de los siguientes hechos. De carácter internacional, número uno, sostenemos que la aplicación de las leyes necesariamente debe tomar en cuenta el medio en donde ellas son aplicadas. En el caso de México, esto no ocurre así. Número dos, como ciudadanos y trabajadores, no convalidamos el manejo que se hace de la información pública intentando mostrar un país donde no pasa nada. Y sin embargo, existen casos dramáticos como los más de 100.000 muertos por la guerra contra el narcotráfico, la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, los múltiples feminicidios, los más de 30.000 desaparecidos, miles de secuestros, pagos por el derecho de piso de que son sujetos los pequeños y los medianos comerciantes. Tercero, debemos reconocer que la violencia existe, oprime y desangra a esta sociedad, y esto se hace acompañar por la impunidad y la corrupción. A nivel de desarrollo de nuestra materia de trabajo, debemos mencionarles lo siguiente. Los trabajadores electricistas atendemos a más de 40 millones de usuarios clientes en el suministro eléctrico de todos los días. Trabajamos en aquellas zonas dominadas por la delincuencia organizada, por ejemplo, en los estados de Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, Estado de México, etc. También trabajamos en colonias urbanas, donde nuestros trabajadores están amenazados todos los días y no pueden cortar el servicio por falta de pago, ya que el que lo cobra es la delincuencia organizada. Tenemos en nuestras filas trabajadores asesinados y desaparecidos, también algunos que están bajo amenaza de su integridad física. En algunos estados, la delincuencia organizada pretende cobrar diversas cuotas por nómina a nuestros compañeros. Imagínense ustedes esas zonas donde la violencia campea, pero que sin embargo se tiene que cumplir con el suministro eléctrico. En esas zonas están nuestros compañeros. Para ellos, el proporcionar sus datos personales, como su nombre, dirección, aclarar si es de confianza o sindicalizado, decir cuánto gana,
dónde vive, si en los últimos meses ha tenido promociones y cuánto le han significado, etcétera, es equivalente a entregarlos a la mafia. Y el sindicato que estamos representando no está dispuesto a ello. No se espanten si les decimos que la delincuencia organizada tiene todas nuestras nóminas, que en los días de catorcena se llama a nuestros compañeros para exigirles las cuotas, pero también tienen los padrones electorales, tienen los planes de inversión de nuestra empresa, la compra de todos los insumos que se requieren en nuestros centros de trabajo, tienen todas las partidas presupuestales con los datos exactos y precisos, y además existen un porcentaje que cada vez está en incremento. Además de estos factores, hay algunos más que se encuentran presentes. La reforma energética implicó el exterminio de importantes empresas eléctricas. Los trabajadores afectados, los que perdieron su empleo, no están ni resignados ni conformes con lo ocurrido. Muchos de ellos piensan que los que todavía tenemos empleo fuimos los responsables de esa acción. Buscan quién se las pague. Y se pregunta, ¿las nuevas empresas estarán dispuestos a contratar a exsindicalistas? Sabemos que existen listas negras y otras que se están conformando e integrando y que en el paso de unos días se confirmarán y otras que se actualizarán. Surgen preguntas. ¿No es esto una desventaja laboral? ¿No es una discriminación? Pues nosotros afirmamos que sí, porque lo estamos viviendo día tras día. Por todo lo anterior, y después de exponer y demostrar la existencia de vulnerabilidad de riesgo en los intereses morales, profesionales, patrimoniales y de seguridad de los integrantes del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, concluimos y declaramos que este sindicato prefiere atenerse a la máxima de José María Iglesias, que se dice, al margen de la ley, nada, por encima de la ley, nadie. Es decir, nos manifestamos en favor de que prevalezca la letra y espíritu de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares sobre la entrega de datos sensibles de trabajadores, ya que con ello se evitaría una amenaza sin límites. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Y antes de cederle la palabra a nuestro último ponente, sí quisiera recordarles que por ahí tienen papeletas para que pudiesen formular las preguntas que consideren pertinentes a nuestros extraordinarios panelistas esta tarde y para concluir este foro. Por el momento ya nos llegaron dos, entonces los invitamos a si tienen alguna duda que se la puedan plantear directamente a los panelistas. Y finalmente, para concluir este panel, le cedería el uso de la voz a Lucrecio Leines, quien actualmente es integrante del Comité Nacional de Vigilancia, Transparencia y Rendición de Cuentas de otro de los grandes sindicatos de este país, como lo es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Tiene la palabra Lucrecio. Muy amable, muy buenas tardes. En principio, saludo a quien modera el panel, a los panelistas, a ustedes interesados en este tema tan interesante y que nos ocupa el día de hoy. Decirles que transmitimos a ustedes el saludo del dirigente nacional del CENTE, del maestro Juan Díaz de la Torre, presidente del Consejo General del CENTE, y de quien es responsable de un órgano nacional de gobierno. Nosotros tenemos 5 órganos nacionales de gobierno, y quien preside uno de ellos es precisamente el maestro Noé Rodríguez, el presidente del Comité Nacional de Vigilancia, Transparencia y Rendición de Resultados del CENTE. Su servidor forma parte de ese comité. Y decirles a ustedes que nuestra organización sindical tiene 73 años de existir como tal. Y esta organización sindical, al paso del tiempo, ha vivido prácticamente en paralelo la evolución que nuestro país ha tenido,
no solamente adaptándose a las circunstancias de cada tiempo y de cada momento, sino también haciendo su aportación en lo que nos compete como organización sindical. Es una organización sindical muy grande en membresía, y también es una organización sindical cuyo nivel profesional también es alto con respecto a muchas organizaciones, y eso lo hace importante en número y lo hace complejo en su trata y en su comprensión. ¿Por qué? Porque aproximadamente somos 1.200.000 trabajadores en activo y aproximadamente somos 800.000 trabajadores que no estamos activos, que son maestros pensionados, trabajadores de la educación pensionados o jubilados. Entonces, estamos hablando de una organización de una dimensión enorme y que muchas veces la aplicación de la ley, principalmente en materia laboral, tiene significados muy profundos en nosotros como trabajadores. Y en estos 73 años de evolución que hemos tenido como organización sindical, aún continuamos vigentes y aspiramos a continuar vigentes y a tener viabilidad. Y para eso estamos en procesos constantes de transformación, analizándonos internamente y analizando el contexto, analizando las fuerzas externas. Y en ese sentido sí querer decir que nuestra percepción es la siguiente. Hablando de los antecedentes internacionales en lo que respecta a la transparencia y a la protección de datos, ya se hizo un recuento aquí de cómo se fue evolucionando en ello. Pero sí hay un detalle que es importante. Si nosotros observamos en 1980, cuando se enumeran principios básicos por parte de la OCDE es Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Posteriormente, en el Consejo de Europa, en el Convenio 108, donde se trata el derecho a la vida privada frente al tratamiento de datos personales, estamos hablando de que este convenio es para la protección de personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal. Y posteriormente, con la participación de la ONU y en los diferentes eventos y procesos que se han dado a nivel internacional de esta evolución, y si hay una constante, es precisamente lo que tiene que ver con fines económicos y con fines comerciales. Es decir, en el fondo, es información que tiene como objeto fines económicos y fines comerciales. Y es lógico, porque fuimos ejercitados para consumir desde la cuna hasta la tumba. Y en ese sentido, no hay ninguna decisión que nosotros observemos o comportamiento del ser humano máxime con estas tendencias que no tenga un fin y un objeto. Y el objeto es comercial y es de carácter económico. Si nosotros observamos esas tendencias con ese enfoque macro, viéndolo así. Y el caso mexicano no es la excepción con respecto a los antecedentes que se han dado. Sí es cierto, son derechos humanos. Son derechos humanos por los cuales se ha luchado durante muchísimas generaciones para que hoy en día disfrutemos de ellos, los ejerzamos a plenitud. Sin embargo, también hay una perversión atrás de ellos en cuanto a los fines que pudiera dársele. Mencionaba acertadamente el abogado, hay que ser muy cuidadosos en cómo los estados no utilicen la información en detrimento precisamente de causas que son nobles, que son justas y que son derechos humanos. Y es ahí donde debemos de ser sumamente cuidadosos. Nosotros hemos mencionado muy claramente la contradicción de leyes en materia de transparencia y protección de datos personales, y qué bueno que se ha traído a colación, que se ha mencionado que hay ahí unas inconsistencias. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública señala que el padrón de socios es información pública y debe publicarse en el CIPOT. Artículo 79, fracción 3. La Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares considera la afiliación sindical como un dato personal sensible. Por un lado, nos dicen que debe, es información pública, y por otro lado se nos dice que es un dato personal sensible. Y considerando, como aquí se ha mencionado,
que son aquellos datos personales que afectan la esfera más íntima de su titular o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para este. Y finalmente, la Ley Federal del Trabajo establece que las autoridades solo están obligadas a publicar la información de los sindicatos cuando menos domicilio, número de registro, nombre del sindicato, número de los integrantes de su comité ejecutivo, vigencia y número de socios. Número, no nombre, de socios. Aquí, qué bueno que hay coincidencia con respecto a que deben de homologarse los criterios de interpretación de las leyes, viendo el enfoque y una interpretación que no sea perversamente utilizada. Y aquí me baso en la ponencia que compartimos mucho con el compañero del Sindicato de Trabajadores, Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana. Yo no sé si sepan ustedes, pero hay lugares en el país, comunidades, donde baste que se conozca que una persona, compañero de nosotros, es trabajador de la educación para ser sujeto de extorsión, de secuestro o de robo. Es decir, si eres trabajador de la educación, tienes un ingreso. Y como ingreso, independientemente de que por otras vías el Estado no ha sido capaz de resguardar la información que está en sus manos, como es el control administrativo de la nómina, no solamente saben cuánto ganas, sino saben que quincenal o catorcenalmente te va a llegar un recurso y por lo tanto tienes que pagar derecho de piso. Y quizás estemos hablando de un mundo imaginario. No, este es México y estas son partes específicas en algunas entidades de nuestro país. Esto está ocurriendo en estos momentos, de ahí la importancia de cuidar precisamente esa información, de resguardar adecuadamente esa información. Todas estas regulaciones a nivel internacional se dan precisamente porque se les descontroló, se les fue, y fue información también que perversamente fue utilizada por grupos antagónicos, políticos y de fanatismos religiosos, y obviamente son las consecuencias. Y aquí, eso está ocurriendo en nuestro país, eso se está dando en estos momentos. Nosotros queremos decirles que hemos comentado al interior de nuestra organización sindical con respecto a la transparencia. Y la transparencia, ustedes lo saben, hemos asistido muchas veces aquí, tiene que ser parte de una cultura de quienes formamos parte, en el caso concreto, de nuestra organización sindical. No es un proceso fácil. Es un proceso complejo, difícil, doloroso, para quienes quizás durante mucho tiempo fuimos opacos, discrecionales, pero que tenemos que dar el salto para que esto vaya cambiando. Y en ese sentido quiero decirles a ustedes que en el 2012, producto de una reforma estatutaria que nosotros tuvimos, se determinó establecer como mandato estatutario la creación de un observatorio de transparencia de nuestra organización sindical, el OPTI, el OPTICENTE. Se empezó a construir en 2013 y en agosto del 2014 salió a la luz. ¿Qué hay en el OPTI? Obviamente, es un proceso. Reitero, no fue fácil, no ha sido fácil. Es muy diversa nuestra organización. Déjenme decirles que en el caso de los trabajadores activos, hay compañeros que trabajan en sistemas educativos estatales y que trabajan en el sistema federalizado. Y conjuntar la información no es fácil. Decirles también que en el caso de los trabajadores de pensionados y jubilados, no necesariamente dependen del ISSSTE, dependen de sistemas de seguridad social estatales. Y también no es fácil conjuntar la información. Entonces ha sido un proceso largo, complejo, sin embargo, hemos hecho un esfuerzo extraordinario por tratar de transparentar nuestros procesos y que ahí se vean reflejados. Al interior hemos tenido que reestructurarnos como organización para cumplir los ordenamientos y el marco legal. Con todas las solicitudes de información a partir de que hemos sido sujetos obligados, hemos dado respuesta dentro de lo que podemos a lo que nos solicitan, entre comillas, ciudadanos interesados. Pero pareciera que su interés radica en obtener información para desestabilizar a las propias organizaciones gremiales. No es un interés sano, porque en una sola pregunta te pueden decir,
Requiero la membresía de tus socios. Requiero, obviamente, los recursos públicos que has recibido, dónde se han ejercido, sus comprobaciones correspondientes. Requiero todos los procesos que tienes, quiénes son tus dirigentes en cada una de tus secciones, con toda tu estructura, porque tu estructura no solamente es nacional, seccional, abarca las regiones, abarca las delegaciones y abarca los propios centros de trabajo. Y con tanta movilidad de carácter laboral e incluso sindical, porque ese es un gran problema que nosotros tenemos, es algo con lo que estamos luchando permanentemente. Hay altas y bajas cada segundo en el sistema educativo nacional. Altas y bajas. Lo mismo en los sistemas de seguridad social en el caso de los pensionados y jubilados. Hay altas y bajas. ¿Por qué? Porque el sistema y el trabajo es así. No podemos evitarlo. Entonces nos cuesta mucho trabajo la actualización de la información, pero ahí vamos. Pero por otro lado, en el momento en que nosotros damos a conocer la información con respecto a la membresía, nuestro patrón de socios, nos encontramos también con ciertos problemas, porque tenemos que solicitarles a ellos, somos su organización sindical, su organización gremial, pues sí, pero tenemos que solicitarles a ellos su autorización para poder dar su nombre incluso. ¿Y dónde están? ¿Y qué están haciendo? Tenemos que solicitar su autorización, porque quizás para alguna otra instancia esto no tuviera o conllevara riesgos, pero para nosotros sí, porque somos una organización sindical y esta organización sindical es político-sindical. No solamente lucha por los intereses y derechos de los trabajadores, sino al lado llevamos también la defensa de la educación pública, que es nuestra materia de trabajo. Y queremos que esa sea de calidad con equidad. Sin embargo, no podemos caer en ingenuidades. Hay actores muy importantes dentro de nuestro país que atentan contra la educación pública, que atentan contra la figura del maestro y obviamente, de una o de otra manera, porque lo representamos, están en contra de la organización sindical. Y a través del manejo de la información de manera perversa, utilizando precisamente el aspecto totalmente negativo de nuestra estructura, es como se pretende desestabilizar a esta organización. Y desestabilizando a esta organización sindical, como todas las organizaciones sindicales del mundo y de México, son objetivos muy precisos de un modelo económico que las organizaciones sindicales, y reconozcámoslo, por eso no podemos ser omisos ni ingenuos, somos un obstáculo para ello. Si todo se circunscribe específicamente a la producción y al comercio, el ser humano queda al margen totalmente y quienes representamos a los seres humanos de una o de otra manera, con todos los inconvenientes que esto pudiera representar, quienes representamos a los seres humanos también somos un obstáculo. De ahí la importancia del equilibrio, cómo viven y conviven el derecho a la información con el derecho a la protección de nuestros datos. Cómo se guarde ese justo equilibrio es el gran reto que tiene esta sociedad, que tiene el INAI y que tiene nuestra organización sindical. Gracias. Muchas gracias, Lucrecio. Pues tenemos una serie de preguntas, todas creo muy buenas. Hay solamente una que está destinada directamente a uno de nuestros panelistas. Entonces, si quieren, arrancamos con esta que va directo al arquitecto Julián y luego vemos todas las otras. Y le preguntan, arquitecto, ¿qué ventajas trae la transparencia al sindicalismo? Bueno, la transparencia trae la trae implícita la información que debe de conocer la sociedad para hacerla más participativa, para tenerla bien informada y desde luego en el caso de nosotros, trabajadores del ISSSTE,
pues estar proporcionando, además del cumplimiento de las obligaciones y deberes estatutarios, pues el estar suministrando a la sociedad información de lo que venimos realizando. Desde luego, pues trae en sí la posibilidad de que haya mayor información, que haya intercambio de conceptos, que haya divulgación de las actividades, que la sociedad tenga una participación más democrática en ese sentido, porque al fortalecer con nuestra información y transparentar lo que efectuamos, pues la sociedad está más consciente de lo que hace, en este caso, el sindicato del ISSSTE. Muchas gracias. Una para los representantes de todos y cada uno de los sindicatos. Dice básicamente, ¿se realizó ya la armonización de sus estatutos al marco jurídico de transparencia? Y al mismo tiempo preguntan, ¿tienen avisos de privacidad? En el orden que gusten. Bueno, en el caso de nosotros tenemos una sola anotación ahí en las respuestas que generamos a las solicitudes de información, pero en realidad sí nos falta profundizar bien en ese aviso de privacidad. Tenemos entendido que aquí con la asesoría y el compartir experiencias con la dirección a cargo de la doctora Sandoval, el ofrecimiento para perfeccionar ese aviso de privacidad que estamos empeñados en llevarlo a cabo lo más pronto posible. Quizá tengamos que esperar un poquito a que primero desahoguemos lo que hay que subir al CIPOD, porque ya nos trae muy entretenidos con esos formatos que a veces sí están complicados en su conformación. Lucrecio, Héctor, no sé si quieren. Sí, miren, efectivamente nosotros, bueno, les reitero, tenemos un Comité Nacional de Vigilancia, Transparencia y Rendición de Resultados del CENTE, tenemos un observatorio que es una plataforma donde se suben todos los procesos que hay al interior de la organización sindical, ahí podemos saber quiénes somos, qué hacemos, cómo lo hacemos, quiénes son las áreas responsables, efectivamente si hay recursos públicos en qué se han ejercido, dependiendo de los ejercicios correspondientes y la documentación correspondiente. Obviamente, y es algo que hay que precisar, porque hay preguntas muy específicas con respecto a cómo administramos nuestras cuotas sindicales. Esto no es una secrecía, lo que pasa es que finalmente es un derecho particular que en nuestros órganos de gobierno, es decir, en asambleas, en consejos y en congresos, nosotros informamos a los representantes de las diferentes secciones, de los diferentes estados del país, esta situación, y ellos primero revisan la documentación correspondiente para ver si lo que se está informando es correcto. Y obviamente, si hay algún inconveniente, ahí mismo se aclara, y en su momento llegado se somete a consideración y se aprueba. Es decir, sí estamos y esto es una obligación estatutaria. Y en lo que respecta al aviso de privacidad, efectivamente, nosotros tenemos un aviso de privacidad donde establecemos para qué fines utilizamos sus datos personales, qué datos personales utilizaremos para estos fines, cómo podemos acceder, rectificar o cancelar sus datos personales u oponerse a su uso, que son sus derechos, los derechos ARCO, además cómo se puede revocar el consentimiento para el uso de estos datos personales. Tenemos el aviso de privacidad y está en la página www.cente.org.mx. Muchas gracias, Héctor. En noviembre de este año, nuestra organización sindical va a celebrar su Consejo Nacional Ordinario, y entonces ahí es donde vamos a regularizar todo lo que tenemos pendiente en nuestros estatutos, de manera particular todo lo asociado a estos temas. Y también en nuestra página de internet, en nuestro portal, se encuentra ya circulando nuestro aviso de privacidad, en este caso por parte del SUTER. Muchas gracias. Gracias. Rebeca. Sí, gracias. En el caso particular de Coparmex, que somos una confederación de sindicatos patronales, lo que hemos hecho hacia el interior es que ya contamos con un comité de transparencia
con la unidad de transparencia. Nos leímos las 500 hojas de los lineamientos generales para cumplir con toda la información del portal de transparencia. Trabajamos en todos los formatos puntualmente, están publicados, creamos nuestra página en el portal, como dice el lineamiento. En una pestaña especializada se identifican qué obligaciones nos competen y cuáles no, conforme a la tabla de aplicabilidad que el mismo Sistema Nacional de Transparencia nos mandata. Hemos trabajado el reglamento de transparencia que la ley nos mandata, cuyo vencimiento fue ahora en mayo 2016. Contamos ya con el reglamento de transparencia, contamos con el aviso de privacidad. Nuestras asambleas ordinarias se celebran dos veces al año y para diciembre 2016 estaremos ya presentando nuestros estatutos modificados que contemplen esta ley. Entonces, como ven, es un trabajo muy arduo, es un trabajo que no se da de la mañana, de la noche a la mañana. Sin embargo, hemos estado trabajando muy de cerca con el INAI y sí, Coparmex está cumpliendo cabalmente con todos estos temas de obligación de transparencia. Gracias, Rebeca. Antes de darle nuevamente la palabra al arquitecto Julio, que me la solicitó, sí quisiera hacer un comentario a nombre del Pleno y sobre todo haciendo eco al mensaje que emitía la comisionada Cursain al inicio de este evento, en donde decía que pues casi todos los sindicatos están cumpliendo con sus obligaciones de transparencia, con los recursos de revisión, y sí queremos reconocer, hay algunos, que por ahí traemos algunos recursos todavía sin cumplimiento, pero sí reconocer públicamente a los sindicatos que hoy están aquí en la mesa, porque no solamente han cumplido, insisto, con los recursos de revisión, sino que tienen convenios suscritos con el INAI y están en la mejor disposición, pese a estas tensiones o conflictos que hay entre dos leyes, en plena voluntad y con la mejor disposición de darle cumplimiento a estas obligaciones. Julio tiene la palabra. Sí, meramente se me omití comentarles en razón a la pregunta que se formuló, en el sentido de que efectivamente en el reciente 17º Congreso Nacional Ordinario del Sindicato de Trabajadores del ISSSTE se reformó el estatuto de la organización e incorpora desde en su declaración de principios en el plan de acción todo lo referente a la transparencia y la rendición de cuentas. También así vienen algunas partes del articulado del mismo cuerpo del estatuto y trae en el área que corresponde a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional, en el staff del equipo de apoyo, el establecimiento de la conformación del comité y de la unidad de transparencia. Gracias. Y después de esto vienen dos preguntas que creo que se combinan entre ellas, y una dice: ante la controversia de leyes, ¿cuál es la forma correcta de subir a la plataforma el padrón de agremiados? Y la otra, en caso de ya haber publicado nuestros padrones, ¿hay manera de bajarlos o quitarlos del sistema o consulta pública? Creo que mi reconocimiento por haber ya cumplido a los sindicatos que están aquí presentes responde parcialmente la segunda pregunta, pero no sé si quisieran hacer algún comentario a estas dos interrogantes. Bueno, nosotros ya en una reunión que tuvimos aquí con las compañeras que apoyan a la doctora Sandoval y los enlaces correspondientes, nos hicieron la recomendación de que había que bajar ese padrón de asociados hasta en tanto esto no se definiera. Entonces, esto ya fue cumplimentado de nuestra parte, porque sí veíamos que estábamos ahí incurriendo en una falla. Por otro lado, pues es importante mencionar que ya nos hemos apegado a tener resuelta la atención inmediata de las solicitudes de información de 36 que tenemos recibidas este año. Ya nada más tenemos dos pendientes, 7 recursos de revisión, como ya lo mencionó, están todos resueltos, y las 34 solicitudes de información del año pasado que nos llegaron, pues también fueron atendidas en tiempo y forma.
Entonces estamos en totalmente al corriente en materia de transparencia. Sí, solamente decir que todas las obligaciones de transparencia como sujetos obligados estamos cumpliendo. Con respecto a nuestro patrón de socios, llevamos aproximadamente 150 mil. ¿Por qué? Por las razones que les expuse. Obviamente tienen que nuestros compañeros firmarnos su aviso de privacidad y también ser muy cuidadosos. Reitero, la nuestra es una organización política sindical. No solamente ve por un interés, el interés gremial y del trabajador, sino también por nuestra materia de trabajo, que es un bien social. Y en ese sentido somos muy cuidadosos porque tanto hay atentados contra la estructura de la organización y su carácter nacional y unitario, y el objetivo final es atomizar a las organizaciones sindicales, y obviamente hay intereses también, hay que decirlo, de desprestigiar a la educación pública como bien social, porque es un gran negocio para un bien particular. Gracias. En Coparmex, como saben, la naturaleza es que es un sindicato de patrones. Los 65 centros empresariales, como le llamamos, 65 sindicatos, está publicada la toma de nota donde la Secretaría de Trabajo no reconoce nuestros agremiados. No obstante ello, Coparmex fue muy interesante participar en esta mesa, considerando que los sindicatos, la Ley General de Transparencia va enfocada mucho a los sindicatos de trabajadores, en donde se insiste si hay que proteger el nombre de sus agremiados. Hay dos preguntas que le hicieron al moderador, pero antes de intentar responderlas, le quisiera dar la voz a Jorge por si tiene algún comentario. Hay dos preguntas genéricas. Una dice, ¿en qué países existe la obligación de transparentar el uso de los recursos públicos que reciben los sindicatos? Y hay otra que dice, ¿por qué si los salarios de los trabajadores no tienen que hacerse públicos? ¿Por qué si las prestaciones? No sé si en este sentido quisieras hacer algún comentario, Jorge, o en términos generales, algunas palabras de tu parte de cierre. Muchas gracias. Por cuanto hace al tema de la publicidad de los salarios, yo creo que en general, por lo que hace a un puesto, a una categoría, no debe haber ningún inconveniente. El problema es establecer o individualizar en el nombre de una persona estas características. Ahí es donde yo creo que la información podría ser delicada. Por otro lado, cuando se ejercen determinados cargos públicos, yo creo que es una obligación que proporcionar esta información. En cuanto al detalle de la información de qué sucede en otros países, la verdad es que la información es muy variada y muy, muy extensa y muy, muy compleja, y cada uno de estos países mata las cucarachas de diferentes maneras. Está la comunidad europea, que es muy importante y que trae ahí un ombudsman, un protector de la privacidad, que curiosamente en sus inicios se volvió como un obstáculo de la información pública, hasta tal punto que se retomó la idea y se fue deslindando esta parte de que hacía una especie de obscuridad o que hacía inviable la información pública. Yo le recomendaría un trabajo que se llama Transparencia versus Protección de Datos, de Emilio Guichot, que curiosamente es un profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla, que curiosamente sí trae algunas referencias de derecho comparado que abordan este tema específico. No abordan exactamente el tema de la información pública, de los recursos públicos que reciben los sindicatos, pero sí aborda el tema generalizado de esta convergencia entre la protección de datos personales, de datos personales sensibles o de lo que se consideran privados, este derecho a la privacidad y el acceso a la información. Gracias. Bueno, dos preguntas para el moderador, porque ya estamos fuera de tiempo, creo que son las 6:42, muy rápidamente. ¿Qué pasará con aquellos que ya solventamos esa parte, es decir, que ya publicamos por obligación el padrón de nuestros agremiados? Y aquí un poco en contrapunto con lo que decía Julián, pues hay que recordar que en el momento en que no está la información, cuando ya venga la parte de la posible denuncia y sanción, si no está la información de una obligación de transparencia, aquí yo le pregunto a la licenciada Sandoval de dónde vino esa recomendación de bajar con el…
a que se les pidiera el consentimiento de hacer público el padrón, esa sí ya es otra cosa, pedirles a los agremiados que den el consentimiento de hacer público para que el sindicato también pueda solventar el que se encuentran en medio de estas dos leyes, pero sí decirles que es uno, al ser una obligación de transparencia, al estar contenida la posible denuncia y luego las verificaciones que hará el instituto a partir de diciembre, pues si no está la información, sí ya hay un mecanismo coercitivo, ya bien sea de una medida, de apremio o de una sanción administrativa. Entonces, eso sí, a contemplarlo. Y la otra pregunta que formulan es, ¿cuál es el recurso que procede en contra de la resolución emitida en el recurso 1308, que recordarán que es contra el Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Economía? Y aquí lo único que pudiésemos decir es que nuestras resoluciones son inatacables en cuanto a los sujetos obligados. Lo que sí solemos decir es invitar al solicitante a que pueda interponer un amparo si está inconforme con la respuesta que le dio el instituto, y el Poder Judicial ya nos irá aclarando. Pues no me resta más que pedirles un aplauso para los panelistas. Creo que ha sido un debate sumamente rico, y así a manera de conclusión, creo que queda muy claro que la afiliación sindical sí es un dato personal. Sin embargo, como todos ustedes lo saben, no todos los datos personales se clasifican y se determinan como información confidencial. El propio artículo 16 de la Constitución así lo establece, en donde hay excepciones a la protección de los datos personales, dentro de las cuales está la seguridad nacional, las disposiciones de orden público, la seguridad y la salud pública y proteger derechos de terceros. En este sentido, pues hay dos obligaciones de transparencia que hacen que se tenga que publicitar cierta información que, como vimos, es algo que es un debate abierto, y por el momento la mayoría del Pleno hemos encuadrado estas hipótesis. Esperemos que este debate sirva para alimentar la postura del colegiado y en determinado momento, ¿por qué no?, poder ir con alguna propuesta con la Cámara Baja o la Cámara Alta para poder generar armonía entre estas contradicciones legales. Una vez más, muchas gracias a los panelistas, muchas gracias a mi colega, la comisionada Cursain, por abrir este espacio de diálogo, de debate, de ideas ante esta contradicción en la cual como órgano garante nos confrontamos, pero sobre todo muchas gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy. Que tengan muy buena tarde. Agradecemos la moderación de este